momento de presentarles a las candidatas a Reina de Pacha, de Paccha, a las candidatas a Cholita también de Paccha. Ya nos acompañan estas jóvenes hermosas y también el presidente del GAD parroquial de Paccha, Carlitos García. Qué gusto tenerle acá en Esta es tu casa, Carlitos. Gracias, mi querida Gaby. Un saludo muy cariñoso y cordial a los televidentes de Telerama a nivel nacional. Un placer estar acá, muy agradecidos por el espacio y obviamente hacerles la cordial invitación a que este fin de semana y el próximo visiten Paccha. Paccha les va a recibir con los brazos abiertos. Para los amigos a nivel nacional, Paccha es una parroquia muy cercana a Cuenca. Estamos a escasos 10 minutos de aquí del canal. Allí está Paccha, así es que les hacemos la cordial invitación. Vamos a tener un programa amplio de festividades. Bueno, y tenemos también, por ejemplo, en Paccha es una parroquia muy hermosa, con una gastronomía increíble, unos paisajes también turísticos que le da para el senderismo, para el ciclismo y una actividad especial, ¿no? También por las fiestas. Así es, este sábado vamos a tener un tema de tuning en el centro urbano parroquial, que es bonito, es bastante colonial, y el domingo nos vamos al tema, al entorno paisajístico, natural. Tenemos precisamente la vuelta al Hualyumi. El Hualyumi es una elevación muy cercana, con mucha historia, asimismo a la ciudad de Cuenca, un paisaje y un entorno natural hermoso. Les invitamos a ser partícipes. Va a ser el día domingo a partir de las 8 de la mañana, así es que tempranito, a los que les gusta hacer deporte, a los que les gusta el senderismo, a los que les gusta el ciclismo, les esperamos en Paccha este domingo con esta bonita actividad relacionada al tema natural. Bueno, y el tema del ciclismo, se pueden inscribir porque es una actividad totalmente gratis, Carlitos. Así es, todos invitados, es una actividad totalmente gratis, es un ciclo paseo, una vuelta al cerro del Hualyumi. Hay dos categorías, una para principiantes y otra para ya los que están dedicados a esta actividad deportiva. Está todo organizado, es en el centro parroquial, va a ser la largada, y igual llegan todos allí, y como les decía, hay dos categorías, una de novatos y una ya para especialistas, así es que todos invitados para este bonito evento. Perfecto. Y hoy también tenemos la elección de la reina de Paccha. Son 7 candidatas. Acá han venido la delegación para que se presenten rápidamente. Chicas, bienvenidas. Muy buenos días, agradeciendo la cordial invitación a este programa. Mi nombre es Cristina Patiño y represento orgullosamente al barrio El Tablón. Perfecto, ahí tenemos. Muy buenos días, mi nombre es Dayana Delgado y represento orgullosamente a la Unidad Educativa Paccha. Coméntenos, chicas, antes de pasar a las cholitas, ¿qué es lo que tienen preparado para estas festividades allá? El día de hoy tenemos la elección de la reina, que se va a realizar a las 7 de la noche. Tenemos como artista invitada a Paulina Tamayo y a algunos otros artistas en especial. Perfecto, Carlitos, talento nacional es lo que se está viviendo también y trayendo a la parroquia Paccha, ¿no? Como el tema de reactivación turística, gastronómica, económica sobre todo, ¿no? Así es, hoy vamos a tener la elección de la reina a partir de las 19 horas en la Plaza Central. Tenemos ya montado todo el escenario, los equipos, un evento y un show de primera. Nos va a acompañar la grande del Ecuador, precisamente Paulina Tamayo, acompañada de un artista local que es Guido Javier. Va a estar animando, en este caso, la elección de reina de Paccha en este año. El próximo sábado vamos a tener asimismo la elección de las cholitas, cholita pacchense. Ya les tenemos acá, así, ¿no? Así, a la delegación. Tenemos, así está, es una delegación. Tenemos la participación de 10 candidatas y obviamente es el rescate en este caso, de la mujer rural, de la mujer del sector rural, de la provincia de La Suay, de la ciudad de Cuenca. La cholita pacchense es un símbolo en cada uno de nuestras actividades. Va a tener asimismo un programa bonito desde la tarde. Vamos a estar con artistas nacionales y locales, como es Paul Ramón, una banda local también de música, La Unión Obrera. Luego vamos a tener artistas nacionales e internacionales. Vamos a tener la presencia de Katy Egas y en este caso también la presencia de Luis Mateos con un show internacional. Vamos a celebrar los 440 años de parroquialización el próximo sábado
21 de mayo, y el domingo 22 vamos a arrancar. En este caso, Paccha se caracteriza, justo ahí tenemos en imágenes la iglesia de Paccha, por ser un pueblo muy religioso profundamente. Tenemos misa de acción de gracias el día domingo en la mañana a partir de las 8:30, luego tenemos el desfile cívico, un festival del pan, pan en horno de leña para los amigos que nos están observando. Y hemos traído pan, ¿no? Sí, el hoy pancito de horno de leña, nos han traído nuestras cholitas también. Vamos a hacer que se presenten rápidamente y nos comenten a qué sectores están representando. Bienvenidas, me encanta verles vestidas así porque la pollera, los trajes es icónico de nuestra mujer rural, de nuestra cholita cuencana. Bienvenidas, chicas. Muy buenos días, mi nombre es Tatiana Elizabeth Sichaplaza, represento muy orgullosa al barrio El Tablón. Bienvenida. Muy buenos días, mi nombre es Natalie Chalco y represento orgullosamente a la Unidad Educativa Paccha. Muchísimas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Tatiana Abigail Flores Farfán y represento orgullosamente al barrio La Santanita. Qué bonitas, Carlitos. Si podemos mostrarles con más detalle para que ustedes puedan ver la vestimenta tradicional de nuestras cholitas. Es hermoso el tema de las polleras. Por ejemplo, muchos pensamos que es fácil colocarnos, pero no, porque hay que ponernos algunas, ¿verdad, chicas? Ahí están, para que nos comenten si podemos ver. Ellos también vienen con materiales que se trabaja también en la parroquia Paccha, Carlitos. Así es, las chicas están precisamente cada una de ellas exhibiendo las artesanías. Son artesanía en totora. La totora es una fibra natural que se da en Paccha, ¿no? Precisamente en las lagunas, en donde que tenemos el tema de esa fibra natural, es muy conocida la totora, y tenemos artesanos que hacen estas, yo diría, maravillas. Son hechas a mano, son asequibles en este caso en cuanto a costos, y obviamente todo esto va a estar en una feria el día domingo allá en Paccha, así es que les invitamos a que visiten en nuestra querida y hermosa parroquia de Paccha, y obviamente estamos tan cerca del centro de la ciudad de Cuenca que aspiramos tener una buena concurrencia. Perfecto, entonces Carlitos, muchísimas gracias, chicas, por acompañarnos esta mañana, que en esta es tu casa. Les auguramos el mayor de los éxitos, que Paccha siga creciendo de esa manera como lo viene haciendo, con obras, con vialidad, y también es importantísimo. A mí lo que me gusta es ir a comerme ese caldito de gallina runa en el pozuelito que es de barro. El sabor es impresionante, así que la invitación, Carlitos, para que todos, no solo cuencanos, azuayos, sino de todo el país, visiten Paccha. Así es, les esperamos, sobre todo el próximo fin de semana que será feriado. Será un honor tenerlos a todos en Paccha. La gente les va a recibir con los brazos abiertos y sobre todo con esa buena empatía que siempre tenemos la gente que habitamos en Paccha. Muchísimas gracias a nuestras bellas candidatas también, a reinas de Paccha y a cholitas de Paccha. Así que nos vamos a ver ahí. A mí me encanta ir a Paccha porque hacemos senderismo mucho en el Huahualyumi. Así que la invitación está dada para que todos visiten Paccha por estos 440 años de parroquialización. Con esta importante información nos vamos con Jackie, que tienes otra invitación más, Jackie, cuando vengas a Cuenca, y es visitar Paccha.